despacho del señor congresista doctor Osvaldo Luis Arrobo, congresista de la República, les da la más cordial bienvenida al foro Legislación Científica del Perú, Retos y Oportunidades, dentro del 18º Encuentro Científico Internacional Arturo Once. Se lleva a cabo esta tercera sesión plenaria, Legislación Científica del Perú, Retos y Oportunidades. Antes de dar inicio al evento, agradeceremos a la distinguida concurrencia en apagar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Recordándoles que el foro es transmitido por el canal de la Congreso de la República. Palabra de inauguración a cargo del doctor Eduardo Espinosa Ramos, vicepresidente del Congreso de la República. Doctor Augusto Mellado, presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Doctor Modesto Montoya, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Doctor Luis Estefano Beltrán, de la Universidad Cayetano Heredia. Como hombre de ciencia, comprendo la importancia y la necesidad del país de contar con una legislación específica que promueva, aliente y sostenga la investigación y avance de la ciencia y la tecnología en el Perú. Es necesario aceptar que por parte del legislativo, y yo me encuentro comprendido en ello, se ha descuidado en estos últimos años esta legislación impulsora del desarrollo. Si nos ponemos a revisar los proyectos de ley sobre esta materia presentados en estos últimos años, nos daremos cuenta que ha existido interés aislado del legislador. Caso de nuestro colega Osvaldo Luisa, con varios proyectos de ley. Uno de ellos sobre el uso de la energía atómica de nuestro presidente del Poder Legislativo, César Sumaeta, y otro distinguido parlamentario que no se han materializado en ley. En el caso del proyecto de ley número 3261-2008, sobre promoción e implementación de parques científicos y tecnológicos de autoría del doctor César Sumaeta, este fue presentado el 12 de mayo de 2009, y luego de su recorrido parlamentario, se aprobó en la sesión del pleno del 9 de diciembre del año 2010. En estos momentos se encuentra la autora en el despacho del presidente de la República para su promulgación. Es un notable esfuerzo, pero lo que se requiere es una ley general sobre la materia que posibilite la participación del Estado, las universidades públicas y privadas y el sector empresarial. Todos saldremos ganando. Felicito a los organizadores de esta sesión plenaria y me honro en nombre del Congreso de la República declarar inaugurado este evento. Gracias.